Pero vámonos en vivo con nuestro compañero Marcos Matías. Él se encuentra en San Martín de Porres porque la municipalidad va a intervenir estas covachas que se encuentran en plena vía pública y que albergan a personas que se encuentran en estado de indigencia. ¿Qué lugar exactamente del distrito es? Cuéntanos, Marcos, adelante. Estamos en este momento en la espalda de la entrada de Trapiche. Miren las tremendas covachas que se han armado en esta zona. Prácticamente más de 30 personas de mal vivir se han posicionado en este lugar. Están desarmando en este momento las covachas, muchas veces pues habitadas por gente adicta. Miren cómo está la persona, ¿no? Son gente que está evidentemente bajo el estado de algún tipo de droga, gente enferma, muchas veces da pena, pero hay que tener cuidado, la triste Marcos. Realidad, ¿no? Familias completas están saliendo, sí. ¿No? Esto es una situación muy lamentable, situación real, ¿no? Qué difícil tener que ver esta situación, ¿no? Han tomado prácticamente la vía pero pública. Tienen, ¿no?, que hacerlo con cuidado. Intentan agarrar, no ahí algunos palos para dentro. Poder agredir. A pueden haber niños. Las personas que están aquí, sí, efectivamente. No, hay de todo, pero lo que preocupa también es que muchas de estas zonas son tomadas por gente de mal vivir, ¿no? Roban acá, llegan a esta zona en hora de la noche, pues esto es tierra de nadie, ¿no? Guarida de gente de mal vivir, de delincuentes. Alcalde, buenos días. Sí, efectivamente, estamos aquí retirando estas covachas que ya eran un dolor de cabeza durante casi una década de personas que consumen sustancias tóxicas y salen pues a robar, a delinquir en esta zona de la Panamericana Norte, aquí muy cercano a Infantas. Y gracias al apoyo de nuestro cuerpo de fiscalización, de seguridad ciudadana y de Santa Luz Mila. Allí también estamos interviniendo una persona que le han encontrado al parecer sustancias tóxicas también, ¿no? Ahí tendría que intervenir la policía, ¿no?, para que puedan hablar con esta mujer que lamentablemente pues está cansada, está aparentemente tras los efectos de algún tipo de droga. No vemos su rostro furioso, ¿no? Sí, está fuera de sí. La mujer guerreando acá contra los agentes del serenazgo, ¿no? No pelee, señora, no pelee, señora, mejor no pelee. Tranquila, señora, por favor. No ponga fuerza, hay que hablarle a la señora. No hay que aplicar la fuerza, hay que hablarle a la señora, hay que hablarle. Claro, ellos, pues, para cualquier persona, ¿no? Esto es una covacha, ¿no? Un lugar donde hay gente de mal vivir, ¿no? En medio de la basura, en la tierra. Sin embargo, para ella esto es su casa, esto es su hogar, ¿no? Entonces, se convierte en una especie de situación ambigua, ¿no? Desarmamos las covachas, posiblemente estas personas regresen. Vamos a ver por acá, por favor, porque acá está también la policía. No ha llegado la policía porque hay personas pues, que necesitan hacerle el registro ahí, ¿no? Están pidiéndole ahí los documentos. Claro, si tienen antecedentes, si tienen alguna denuncia. Porque, Marcos, y esto es algo que ya hemos conversado en otras oportunidades. ¿Y hace cuánto tiempo está acá? Buenos días. Buenos días. Acá yo tengo 4 años. 4 años viviendo acá. Porque no tiene otro lugar a donde ir. Me imagino acá estar acá. Sí, no soy de acá. Yo soy de Trujillo. Como no llego acá a vivir, vine a con el mente estaba trabajando, yo soy hornero. Pero lamentablemente tengo un vicio y me dejé, ¿no? Me descuidé. Claro. Ya veo como yo me quedé en la calle, entonces hay un aspecto social que no se puede dejar de lado. Sí, se tiene que abordar de todas maneras, ¿no? Lo reconozco, claro. Señor. El hombre está ahí tranquilo, que eso es lo bueno, se va a identificar ahí con los agentes de la policía. Lo que nos comenta es el vicio, ¿no? Este maldito vicio. Marcos. La droga, ¿no? Los lleva a espacios como este. Sí, claro, y además de la recuperación de los espacios públicos, estas personas, bueno, son retiradas del lugar, pero ¿a dónde se las llevan? ¿O simplemente las desalojan? ¿Hay algún plan de pronto para llevarlos a otro punto? O como el señor, ¿no?, que nos comentaba que tenía algunos problemas con el tema de las drogas, algún centro de rehabilitación. Es decir, hay un plan adicional, porque sí, no solo se trata de dejarlos a la deriva, ¿no?, sino también de buscar el apoyo social de pronto para ellos, para algunos que tengan problemas. Que deseen aceptarlo. Sí, bueno, primero los estamos identificando en vista que siempre en este lugar
hay asaltos y robos y como están a veces consumiendo sustancias tóxicas, salen pues a delinquir claro. para comprar pues, esta droga. Por otro lado, se va a recuperar el espacio, se va a limpiar, después se va a iluminar, se va a hacer la coordinación con Lima, ya solamente que salgo, esta es una avenida panamericana de ya nunca acabar, porque obviamente salen a delinquir aquí estas personas. Ahora, sobre ellos los están identificando primero, algunos no tienen ni siquiera identificación y lastimosamente pues se van de un lugar a otro, pero también se van a tomar las acciones respectivas para hablar con algunas instituciones que evitan un poco o ayudan en el no consumo de sustancias tóxicas para que puedan ser atendidos. Lo que teníamos que nosotros es actuar debido a la inseguridad que hay en este lugar, que muchas veces es producido por estas personas que a veces sacan cuchillo y comienzan a amenazar a los transeúntes del sector. Sí, pues es bastante complicado el tema, Marcelo, Pamela, porque sí, efectivamente, ¿no? El día de hoy los retiran, cruzan la avenida Alfredo Mendiola, Panamericana Norte, ya están en otro distrito. Pasa un tiempo, pueden regresar nuevamente aquí, porque se necesita un trabajo articulado, ¿no? Se está trabajando en un norte, en ese sentido, alcalde, porque lo que se busca es pues, que esto cambie la realidad de estas personas, que es sumamente difícil, ¿no? Dolorosa, tortuosa, Pamela, las escucho. Entendemos que hay que recuperar los espacios, pero también tiene que haber un esfuerzo para recuperar a las personas. Pero regresando también a la acción que se está realizando el día de hoy, si el alcalde nos podría repetir qué es lo que se va a hacer con este espacio. Entendemos, y por las imágenes del dron que nos han enviado, hay como campos de cultivo en los alrededores que son de propiedad privada. Esta vía es considerada una trocha. ¿Qué es lo que se va a hacer allí? Claro, acá de momento tenemos ahí, por favor, ya el montacarga, porque todo esto que es son enseres usados, viejos, van a ser retirados de acá. Luego, ¿qué más se va a hacer una vez que se retire todos estos enseres, estos muebles? ¿Qué va a pasar con esta zona, alcalde? Sí, primero se va a retirar todo esto, después se va a limpiar, después obviamente se va a poner un espacio verde aquí para posteriormente coordinar con la Municipalidad de Lima para iluminar y en lo que la parte que nos corresponde a nosotros, que es ya la parte obviamente de este lugar hacia la avenida, hacia la parte de atrás de, exacto, hacia la parte de Trapiche con la espalda de la Panamericana. Vamos a gestionar la iluminación, que ya tenemos algo avanzado, ¿no? Lo que yo quiero dejar en claro es que, si bien es cierto, hay una preocupación por las personas que consumen sustancias tóxicas, lo primordial es el derecho a la vida, a la salud y a la integridad. Acá venían robando ya desde hace bastante tiempo, y si bien es cierto, el tema de la inseguridad, estamos nosotros involucrados los alcaldes, pero es una competencia directa de la Policía Nacional. Nosotros, dentro de nuestras facultades, sí podemos retirar de la vía pública a estas personas que venían asaltando, incluso hasta niños, con sus madres que circulaban por el sector. Para terminar, alcalde, ¿no? Ahí la prueba de lo peligrosos que pueden ser estas personas armados con cúters, DNI, posiblemente alguna víctima, cucharas que utilizan para consumir crack. Es decir, el infierno prácticamente, Marcelo, Pamela, en la tierra, que esperemos ahora con esta gestión se pueda cambiar completamente la realidad de esta parte de San Martín de Porres. Claro, se saluda por supuesto la recuperación de este espacio público, Marcos, pero insisto, ¿no? Se tiene que hacer también un plan un poco más social, porque si no, Pamela, repetimos el patrón, ¿no? Estos delincuentes o personas que tienen problemas con las drogas, por ejemplo, cuidado, se van de ese lugar. Hay problemas. Agárrala. La señora se ha puesto agresiva. Por favor. Y ahí tiene un cúter en la mano. Tiene un cúter. Por favor. Señora, mejor. Tranquila, señora. Tranquila. No empeore su situación. Ya. Qué ya tremendo, la pudieron de verdad. Controlar. Qué terrible esta ya situación. Ya la pudieron reducir. Gracias a Dios la van que no a tener que llevar a la hirió a alguien, ¿no? Es sumamente preocupante, difícil realidad. Imagínense que una persona así en ese estado se pueda cruzar con algún vecino, no, con alguna persona transeúnte. ¿No? Es tremendo, es muy complicada, ¿no? Sí. Bien, muchísimas gracias, Marco, por esta información desde San Martín de Porres. Vamos a estar seguramente más adelante contigo. Son las 8 de la mañana con 14 minutos.